Hola, hola, mi gente linda, un besito grande para todos. Bueno, ustedes saben que pronto se acerca el cumpleaños de Alaya. Alaya está a punto de cumplir 8 añitos y pues muy contenta, quiere celebrarlo un año más. Pero en esta oportunidad, pues ella cada vez va escogiendo más los temas de los cumpleaños. No era como antes que yo le escogía sus temas de cumpleaños. Ahora es ella la que quiere escoger. Y ella tenía dos temas que le gustaban. Uno era de surfing porque es algo que quiere aprender. Y quería entonces que sus amiguitos de mi colegio y sus amiguitos de toda la vida fueran con ella a una clase de surf. Es una excelente idea, pero no me garantizan que me pueden dar la clase, porque si ese día llueve o si hay aguavivas, pues no quiero que se le arruine el cumpleaños. Y lo otro es un cumpleaños de Merlina. Ustedes saben que esa serie está súper popular. No es una serie a veces que yo pienso que es para niños de la edad de Alaya. Pero el personaje de Merlina Adams le gusta mucho. Hemos visto la serie, la hemos visto juntas, porque pienso que como no es una serie para niños, no es una serie que pueda ver ella sola sin una explicación de cosas que van pasando dentro de la serie. Hay cosas que no están bien y que, pues no importa la edad, que no son tolerables ni aceptables. Y hay que explicárselas para que ella las entienda. Pero bueno, adaptando un poco el tema que a ella le gusta para su fiesta de cumpleaños, ella quiere que sea pues de Merlina, o de lo que compone un poco la fiesta. Y pues pienso que se lo voy a hacer. De eso nos vamos a ir a un lugar en donde vamos a buscar quizás una vibra, un ambiente que se parezca a lo de la película, y le vamos a dar un twist para que sea obviamente una fiesta de niños. Pero ella quiere el vestido que usó Merlina, o Wednesday, como se llama en inglés, para la fiesta que hubo del colegio. Y entonces están aquí haciéndole un toalcito para hacerle un vestido. Yo por lo general no visto a Laia de negro porque no es un color que tampoco me gusta para niños. Bueno, sí. Oh, ¿cuándo? ¿Cuándo fue la última vez? Oh, después de haber visto la serie, ella quiso ponerse un legging negro con una camisita de pero por ese día íbamos a ver la serie. Con un gatico en el frente. Pero no es el color tradicional que yo te suelo poner en la ropa. Pero también tiene blanco y verde. Ajá. Bueno, el asunto es que ella quiere ese traje en color negro. Le estamos haciendo el toal para entonces ir a comprar la tela e irle a hacer el vestidito. Y que ella. ¿Ah? Es en el vestido, es el toal que le están haciendo para entonces poderle hacer el vestido. Y bueno, nada, cuéntenme ustedes cómo planifican ya a medida que los niños van creciendo los cumpleaños de ellos, porque pues cada vez ellos tienen más decisión y nosotros podemos escoger menos. Así que cuéntenme cómo les va a ustedes y cuáles han sido quizás los cumpleaños más raros o los temas más raros de cumpleaños que les ha tocado hacerle a sus hijos. ¿Cuál es lo que les gustan a ustedes y cuál es lo que les gustan a sus hijos? Les mandamos besos y obviamente luego les enseñamos cómo queda el vestido y cómo será la fiesta de cumpleaños de Alaya. Los queremos. Besitos a Alaya, le mandamos.